tenemos víctima en nuestros estudios de Dulzura Televisión, medio digital de acá de la ciudad de La Troncal, provincia del Cañar. Fuimos víctimas de la delincuencia de los dueños de lo ajeno cuando en nuestra transmisión en vivo sobre las 19 horas nos aprestábamos a transmitir y lamentablemente recibimos la visita de personas antisociales que nos amedrentaron con arma de fuego, nos amenazaron y nos robaron, nos golpearon. Gracias a la habilidad de poder escabullirme y poder tocar la sirena de emergencia del barrio, se vieron presionados con nervios y salieron del lugar llevándose un computador portátil de importancia para quienes somos sus propietarios, herramienta de trabajo del día a día. Esta circunstancia se presentó sobre las 19 horas en los estudios y vivienda de Dulzura Televisión en las calles Héroes del Cenepa y 25 de diciembre. De inmediato acudieron la Policía Municipal, los agentes de tránsito municipal, posteriormente la Policía Nacional, la Policía Judicial para tomar las informaciones, recabar información e incluirlo dentro de un proceso de investigación. Este hecho no es aislado, se está dando con muchísima periodicidad acá en la ciudad de La Troncal. Hoy nos tocó a nosotros como medio de comunicación, el día de mañana puede ser a cualquier ciudadano. Así que hay que tomar cartas en el asunto en esta situación. Esto ha sido una víctima más de delincuencia en la ciudad. Al efecto, tanto la Policía Nacional como Fiscalía, conjuntamente y en forma cooperada, han puesto su contingente para efectos de investigar y proseguir con el trámite respectivo para efectos de determinar responsabilidades penales y obviamente de mantener un equilibrio en la sociedad respecto de la incidencia de delitos que se vienen cometiendo en la ciudad. Bueno, como tal, hemos tenido casos ya de asalto a locales comerciales, a restaurantes, también asaltos en motocicleta, a los transeúntes con arma de fuego y arma blanca. Es decir, no pareciera ser un caso tan aislado, porque se vienen repitiendo este tipo de conductas en la ciudad. ¿Indicios quizá de pandillas, de delincuencia organizada, de bandas, de otros sectores locales, algo de eso? Bueno, hay investigaciones que están en reserva, por lo tanto no pudiera aportar con detalles específicos de aquello, justamente por la gravedad que implica ese tipo de infracciones de delincuencia organizada. Pero sin embargo, tenemos ya el trabajo de la policía especializada aquí en La Troncal, que conjuntamente con fiscales especializados en delincuencia organizada y que están ya manejando tesis y teorías respecto del modus operandi de este tipo de actos ilícitos que una vez que se organizan generan obviamente un gran problema para la sociedad. La delincuencia cada día está peor. Ya no hay sitio, no hay ciudad, no hay lugar donde uno se pueda transitar tranquilamente. He estado pasando yo en la sierra, en otras ciudades, y la delincuencia es lo mismo. Ahora aquí, lastimosamente, esta ciudad de La Troncal, que era tranquila, que no había delincuencia en sí, ahora he visto por noticias y todo que está caótico. El hecho que me comentaron que ha sufrido de delincuencia ayer el señor periodista. Y en fin, en todas las ciudades, en todos los lugares pues está la delincuencia. Yo no sé qué nos pasa como sociedad. No culpemos solamente las autoridades, a pesar de que a las autoridades también les falta mucho trabajo por hacer. Hay muchas partes donde no se encuentra pues la presencia policial o si es la presencia es mínima. Pero meditemos como sociedad también qué es lo que nos está pasando. El índice de delincuencia aquí en la ciudad de La Troncal, hacía un comentario en la radio, a través de Radio Eclipse, La Romántica, La Troncal, que en X sector habían rodado, hay cámaras, y yo lo que comentaba a través del medio de comunicación de los troncaleños, que las cámaras tienen que estar conectadas con el 911, ¿no? Tanto con la Policía Nacional, tanto con la Intendencia General de Policía, la Gobernación de la Provincia y puestos de socorro, donde apenas ven que alguien se está metiendo en a X casa, lo cual haya la comunicación rapidita, ¿no es cierto? Y que realmente necesitamos mayor seguridad de la Policía Nacional, porque somos ya 80.000 habitantes aquí en la ciudad de La Troncal, y lo cual realmente ya La Troncal requiere de mayor cantidad de policías.
Eso es lo que yo puedo, nos solicitamos, colegas. Realmente esperemos que la Policía Nacional tome más en cuenta la ciudadanía del Cantón La Troncal. Yo sé que están haciendo lo posible, pero necesitamos de mayor contingente que en La Troncal. Acabamos de asentar la denuncia para que la policía tenga herramientas también en la investigación, esperando que se pueda dar con los responsables de este hecho.